crazy. I'm lost in your body. I think it's just amazing. Your smile, your style, your touch. It takes my breath away. The way you seduce me is driving me insane. It's how you rock my world. I think I might be falling, falling in love with you. I think it's what you're calling love. Can't get enough. I've got to say it louder. Niga comenzó su carrera musical en 1997 con una canción titulada ¿Cómo puedo cantar? Regresa, baby, te amo. Fue conocido en el 2002 presentando junto a varios artistas el disco Las Propias del 2000 de la emisora Fabulosa Estéreo 100.5 y de la productora Celia Torres. Fue ahí donde grabó el tema llamado Déjala con Duende. Esta canción logró colocarse en los rankings en Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú. Posteriormente sale el disco titulado Triple X. Rompiendo récords en venta, el tema más escuchado en Ecuador fue sin duda alguna Si No Te Tengo, también conocido como En Este Mundo. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. En el 2003 realizó más de 40 conciertos en México y ha compartido escenarios con Tranzas, Ecualízate, Mecano, Los Subversivos, entre otros. En el 2007, Niga lanza a la venta su primer disco solista titulado Te Quiero, Romantic Style in the World. El primer sencillo de este disco, Te Quiero, alcanzó puestos número 1 en el Hot Latin Song y el puesto 99 en el Billboard Hot 100, grabando además este tema dúo con la mexicana Belinda. Para noviembre del 2008, Niga logra ganar el premio Grammy Latino con Te Quiero en la categoría Mejor Canción Urbana. También logró conseguir el premio en la categoría Nacional América de los 40 principales. En el 2009 lanza el álbum titulado La Evolución Romantic Style, donde sobresalen los sencillos Dime Si Te Vas Con Él, Te Dejaré y Te Amo Tanto. En el mismo año participa en el Show de los Sueños, en su segunda temporada, donde sin embargo el carisma lo lleva a obtener el segundo lugar, pero es eliminado en la siguiente etapa, Los Reyes del Show. Cerrando este 2009, Niga gana 8 de las 13 nominaciones a los premios Billboard, superando a artistas como Enrique Iglesias, Maná y Luis Fonsi. En la actualidad, Niga, o Flex como lo conocen en los Estados Unidos, presenta un nuevo ritmo que ya ha puesto a bailar a todo el Ecuador. Hoy, con el baile del WOY, recibimos a Niga en Video Control Internacional. Así es, amigos, bienvenidos a Video Control con Niga, el duro del Romantic Style. Mi querido Niga, bienvenido a Video Control. Esa entrada, conociendo un poco tu trayectoria, parte de la grandiosa obra que has realizado en cuanto a música, presentaciones, giras, conciertos, tocar corazones, un cambio realmente único que le diste a la música hace años atrás cuando creaste el Romantic Style, y ver ahora un bagaje de artistas que siguen tu camino y que algunos dirán, bueno, este no era primero. No, Niga fue el primero. ¿Qué tal? Bienvenido, Niga. Bien, gracias, muchas gracias. Saludo a toda la gente que nos está viendo, de verdad que para nosotros es muy, muy bonito ver todo ese recorrido que a veces se nos va a nosotros y a veces como seguimos un camino y nos forjamos cosas futuras, dejamos un poquito de esos recuerdos bonitos que ustedes acaban de plasmar en video, de verdad que bien bonito. Mi querido Flex, porque realmente tu nombre es Flex, en los Estados Unidos nos está viendo en estos programas, realmente que para nosotros es un poco nostálgico, es un programa muy especial para nosotros, que la próxima semana sabrán por qué, imperdible la próxima semana el programa. Les ruego por favor, manden a grabar, no olviden el próximo programa, que será un recuento de todo lo que fue Video Control en Teleamazonas Internacional. No se lo pueden perder la próxima semana, un programa espectacular. Y hoy es un programa muy emotivo para nosotros, es uno de los programas que ya lo sabrán por qué la próxima semana, con Flex, quien es conocido en Estados Unidos como Flex debido a este cambio que tuviste que dar cuando tu nombre artístico es Niga en Latinoamérica. Exactamente. Por el asunto de las personas, de los negros, los afroamericanos, en sí se sienten ofendidos cuando hablan
del Niga o alguna cosa, y para evitar ese y no herir susceptibilidades, por eso te llamaste Flex. Claro, sí. Hicimos el cambio a Flex, que de verdad que nos costó muchísimo, puesto que muchos niños, cuando salió el disco de Te Quiero a la venta y veían que decía Flex, no lo querían comprar, querían comprar que decía Niga. Fue algo bien loco, pero... ¿Qué está pasando? Si es... Yo quiero que decís Niga. Y está bien, bien loco eso, pero bueno, tuvimos que ir a los Estados Unidos, obviamente, a promocionar y a hacer todo ese nuevo marketing de la marca Flex como nombre, y pues fue creciendo poco a poco allá en los Estados Unidos. Ya mucha gente ya sabe que pues soy Flex y que pues el mismo personaje, simplemente que pues no se puede utilizar aquel nombre utilizado en Latinoamérica por lo que ya tú mencionas. Mi querido Flex, iniciaste tu gira, bueno, empezaste tu carrera como DJ Flex en Panamá, tuviste tu éxito, empezaste a hacer canciones, como que ibas y venías, y de repente la oportunidad de venir a Ecuador. Vienes a Ecuador y te radicas 2 años, hiciste una carrera acá con Este Mundo, hiciste un gran bagaje musical, luego te vuelves a ir a Panamá y ahí arranca tu internacionalización al aceptar ir a México por 3 conciertos. ¿Qué pasó ahí cuando aceptas ir por 3 conciertos? Aceptamos ir por 3 conciertos que a la larga pues se convirtieron en 60 shows en el 2007. Todo esto pues marcado, reducido, fue pues quien nos dio la catapulta a, uno, firmar con una disquera muy importante como lo es Televisa EMI. Dos, catapultamos nuestra música dándole un rostro a la música, al cantante que mucha gente escuchaba con, por ejemplo, Te Quiero, En Este Mundo, que no sabían quién era, quién realmente físicamente era el cantante. Y dos, abarcamos un mercado muy muy grande como los Estados Unidos, que catapultó nuestra música hasta Europa y pues nos, también nos hizo ganar muchísimos galardones internacionales de la música. Justamente, 13 nominaciones en los Billboard y 10, tienes récord. Ganas 8 de las 13 nominaciones y la más importante, te mirabas ahí frente a frente con Maná, que es uno de tus bagajes inspirativos, un grupo que tú quieres mucho, admiras y respetas. Y tú mirando a qué hora te levantas para felicitarlos y cuando nombran, el ganador es Flex. Exactamente. ¿Qué momento el sentir este logro tan inmenso en la Billboard y estar en, lo, en el éxito, en los récords de esta gran historia musical? Claro, todo se lo debo a los fanáticos. Los fanáticos fueron los que hicieron que Te Quiero creciera de la manera que creció. 21 semanas de número uno en los Estados Unidos, que para mí eso es un logro gigante. Marcando en la primera posición muchísimas semanas y manteniéndose por ahí en las primeras posiciones luego nuevamente, pues marcó una historia de la música muy muy increíble en mi persona y que pues también ya nos vino a consagrar como artista internacional, pues ya estando con los grandes como lo era Luis Fonsi, Maná, Enrique Iglesias en esa premiación tan importante y el premio de la noche, ¿quién se lo lleva? Flex. Qué emoción. Hace unas semanas Flex, Niga, estuvo visitando la provincia de Maná, específicamente de nuestra ciudad Puerto Viejo, y tenemos aquí unas tomas de su paso inclusive por la Universidad San Gregorio, donde pasamos un momento único en la radio, pasamos un momento muy chévere. Veamos lo que pasó en su llegada de Flex Niga a la ciudad de Puerto Viejo hace unas semanas atrás, justamente en este mes tan importante para nosotros, 28 de marzo. 28 de marzo es mi cumpleaños, está invitado, ya sabes. Ah, eso va. Ya, la próxima semana es mi cumpleaños, así que estamos ahí. 28 de marzo mi cumpleaños, acepto regalos, está el Twitter, Facebook, todo lo demás. Exacto, saludos. Sobre cerrado, por favor. No, vamos con la nota de la Niga a Maraví, vamos. Bienvenido a Puerto Viejo, acabas de arribar y directamente vienes a la radio de la juventud, la radio de los jóvenes en la Universidad San Gregorio. Claro que sí, claro que sí. Saludo a toda la gente que está ahorita mismo en sintonía, de verdad que contento de estar por acá, directamente desde la ciudad de Panamá. Un cordial abrazo a todos los fanáticos que hace tiempo verían el regreso por acá, por el área de Manabí, el Romantic Style. Y estamos acá, de verdad que con mucho amor y cariño hemos preparado un tour que lastimosamente no nos podemos abarcar todo el Ecuador, pero yo sé que paso a paso vamos a estar viniendo y regresando y tratando de cubrir todos los territorios. Pero nada, ahorita estamos aquí en Manabí y saludo a toda la gente de San Gregorio que está ahorita mismo en sintonía aquí con el Romantic Style Life.
está mi gente, estamos aquí contentos, tú sabes, está aquí en Puerto Viejo, acabamos de tener una recibida bien chévere. ¿Por qué? Porque acabamos de comer bien, bien rico. ¿Qué tal la comida? Penetra, ¿sabes? Bien rico ahí. ¿Penetra con ensalada? Sí, penetra, ensalada, tú sabes, bien rico, bien rico. ¿Qué tal el recibimiento en Ecuador, en Guayaquil, en Quito? Bueno, de verdad que siempre nos ha ido bien aquí en el Ecuador, en cada pueblo, en cada ciudad que vamos. Siempre somos bien, bien aceptados, la música siempre ha sido bien aceptada y le doy gracias a Dios por eso, porque nos da pie a seguir trabajando, a seguir motivados trabajando y le doy las gracias a Dios Todopoderoso por tenerme todavía dentro de la música, haciendo música y que los fanáticos siempre están ahí al pendiente y también yo tener ese contacto con ellos. Es una bendición conocerlo personalmente porque seguimos junto con varios amigos su trabajo en el gran reality show de baile, de canto, perdón, en México, y hinchábamos por él y por Pivo y le contaba todas esas anécdotas y es una mezcla de sentimientos porque conocer a alguien que conociste en sus inicios, que lo vi cómo se fajó para hacer su carrera, que es un hombre muy humilde y que se mantiene igual. Yo no quiero verlo a Niga más como artista, lo quiero ver como un gran hermano, un gran amigo, porque es fabuloso, es un gran, gran caballero y aparte un gran artista. Tengo una gran admiración y lo hago público, de verdad, una gran admiración. Respect, por respect. Que Dios me lo bendiga siempre. Romantic Style for Life. Mi amor. Gracias a toda la gente por el apoyo que tuvimos aquí, tú sabes, ¿no? Esto es Videocontrol, estuvimos por acá live, gracias a toda la gente, tú sabes, esto estamos para gritar aquí para que pueda oír, porque aquí hay mucha bulla de fondo, pero no importa, aquí estamos Romantic Style, gracias por el apoyo, que Dios me lo bendiga, que viva Dios y el amor en su corazón siempre. Jorge, ¿qué tal el programa? ¿Qué tal? Excelente, excelente, excelente tenerlo a ti acá y que Dios me lo bendiga mucho. Que tenga mira, Fanny, esta, aquí está Fanny. Ahí está Fanny Lu. Fanny, lo ven por ahí, humilde, es. Como el ritmo y calor van a conquistarte. Un bello romance, tienes un chance. Baby, serás mía antes que la noche se acabe. Mi papá, voy. Un baile lento, voy. Tú quieres, la mejor comida ecuatoriana en los Estados Unidos la encuentras en Cejas Restaurant, el lugar donde se encuentran los latinos, al más puro sabor criollo ecuatoriano, con la atención del popular Cejas. Disfrute de estas delicias como si estuviera en Ecuador. Visítanos en el 800 Kennedy Boulevard, Union City, New Jersey, 07087, o haga sus reservas al 201-601-0791. Cejas Restaurant, la mejor comida ecuatoriana en los Estados Unidos. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de toda esta temporada en Teleamazonas Internacional, que nos ha sido nuestra cuenta de Twitter, @JGVideocontrol, la cuenta oficial del programa. También a la gente que nos sigue en la cuenta personal, @JGEcuador. Gracias a la gente que nos ha escrito en nuestros correos, jg@hotmail.com. Gracias por todos sus mensajes, por sus llamadas a nuestro número 0999-250-260 desde el exterior de Estados Unidos, 011-593-999-250-260. Un abrazo enorme a toda la colonia ecuatoriana en todos los Estados Unidos y a la gente que nos ve también en nuestra señal nacional de Teleamazonas, la señal local de Manabí, Televisión Manabí, Canal 30, y en Santo Domingo de los Áchilas, más esta televisión. Momento cumbre, momento único, momento final. La próxima semana un programa espectacular, imperdible, que ustedes van a volver a vivir los mejores momentos de nuestro paso por Teleamazonas Internacional en toda nuestra historia, con un bagaje de emociones y de muchas sensaciones la próxima semana. Si usted no nos ve, realmente se va a arrepentir, así que deje grabando su DVD o su caja de satélite para que pueda ver todo nuestro programa. Estoy con Flex, Niga, veíamos un poquito lo que fue tu llegada a Manabí. ¿Cuál fue tu primera impresión volver a Manabí? Tú estuviste en Manabí hace años. Estuvimos atrás. Uf, hace muchísimos años, ya casi 10 cantaste años. ¿Cantaste acá hace 10, 11 años? ¿Cantaste acá en Puerto Viejo, en Manta? Sí, se mantiene bastante igual. Bueno, Manta está cambiadísimo, por eso estamos en el Hotel Oro Verde Manta, que vean todas las tomas del Hotel Oro Verde. Está precioso aquí. Precioso. Increíble el Hotel Oro Verde Manta, también en la comida que se sirve aquí, el local, el hotel, el gimnasio, todo, la maravilla de este hotel. Aquí se hospedó nuestro artista Niga, Flex, gracias a nuestra gente del Hotel Oro Verde Manta, que siempre recibe a los mejores artistas internacionales. Los de élite están acá. Estamos aquí. Muy súper bien, súper bien. Rico y relajado.
Bueno, pasaste bien la radio, estuvimos en el programa, hablamos de muchas cosas, ¿no? Tocamos cosas emotivas, tocamos cosas muy importantes. Algo que me pasó hace unas semanas en el programa que hicimos contigo en Biocontrol Manaví, en Televisión Manaví, en nuestros estudios, fue el hecho que no sabía, o sea, como que metí la pata en vivo. Cuando dije, le compraste ya la casa, le compraste algo a tu mamá, tú me dijiste, mi mamá está en el cielo. O sea, me quebraste en pleno programa en vivo. Yo no sabía que tu mamita estaba en el cielo y que la habías perdido a los 18 años. Y que has tenido que fajarte, lo que normalmente un chico hace es cuidar a su madre y todo lo demás. Acá te tocó fajarte con tu papá y con tus hermanos. ¿Qué tan difícil fue eso? ¿Qué tan difícil perder lo más sagrado que uno tiene, que es la madre? Uf, creo que todavía no nos recuperamos. Eso de uno no se recupera. Yo creo que marcado para siempre. Pero yo creo que lo que nos enseñó ella nos hace como espiritualmente levantarnos y seguir adelante en cada cosa que hacemos, a mis hermanos, a mí. Nosotros hoy en día la inspiración para hacer muchas cosas es nuestra madre. Que desde el cielo sé que espiritualmente siempre está con nosotros. Y pues nada, echando para adelante como ella nos enseñó. Echar para adelante y nunca para atrás. Tu papá era policía. ¿Cómo así nunca te entró por ser policía? Acá le decimos chapita, chapa le decimos a los policías. ¿Cómo le dicen en Panamá? Tongo. O sea, pero de cariño. Nosotros no. Tú también de acá. Nunca te vio por ser policía, nunca te vio por ser tongo. Fíjate que no. ¿Te tenías miedo a las armas? No me digas. No, simplemente no me llamaba la atención. Lo mío era el arte. ¿Siempre en tu familia había más que les gustaba esto de la música? Fíjate que mi abuelo era compositor, pero nunca había nadie cantante. Así que digamos que sea cantante oficial, no. Mi abuelo era lo más cercano a la música, que era compositor, pero no le daba el canto. Y yo creo que pues de ahí los adictos de escritor que se fueron heredados por mi abuelo, que yo sin saber pues ya heredé ahí, empecé a tirar pluma ahí. Pero no, fíjate que no hay músicos ni nada. Mi hermano Alex, que pues quien me acompaña también en muchas producciones, él sí también canta. Eso hablamos de tu equipo de trabajo también. Ajá, es parte de mi equipo de trabajo ahorita. ¿Quiénes trabajan contigo en ese equipo? Bueno, trabajamos un buen equipo de trabajo, pianistas, guitarristas, lo que es bajista. O sea, ya años con ellos. Sí, ya tenemos 7 años más o menos. Y ya tenemos un rato, sí. Y bueno, gracias a Dios hemos sabido trabajar como familia. Han habido altas y bajas y problemas. Va el monitor y no sé qué, se perdió, estamos fuera, nada, estamos fuera, prende el micrófono. No sé qué, los problemas técnicos que siempre pasan en un show. Si tú tuvieras que dar dos nombres de dos personas, hombres o mujeres, que fueron muy importantes para ti en Ecuador, ¿quiénes serían esos nombres? No me nombres a mí porque nomás nos conocimos el chavo. Está Alberto Jaramillo. Está pues un amigo que le decimos Maloso. También está Flow Master. Fueron amigos míos, muy amigos míos. Qué bueno hacerle. Y DJ Plocky también, que no está de más decir DJ Plocky, que es mi compa. Bueno, todo esto, recordando todos estos momentos de que pasaste, y que si tuvieras que escoger un plato de comida ecuatoriana, ¿cuál es el plato que más recordaste en esos años, que más consumiste en esos 2 años que estuviste en Ecuador? Seco de pollo. El seco de pollo, ¿te encanta el seco de pollo? Ya, y en México, ¿qué era tu plato favorito cuando empezaste tu carrera? Bueno, habían varios. Sopa de tortilla. Sopa de tortilla. Ajá, apúntamela para ir a probar esa. Sopa de tortilla. Sopa de tortilla. No me imagino. En el desayuno, los chilaquiles. ¿Chilaquiles? Ajá. No, eso tengo que preguntarle a los mexicanos porque realmente me confundiste. Chilaquiles en el desayuno. Sí, son chilaquiles con revueltos. ¿Con frijoles, qué? Son chilaquiles revueltos. Son chilaquiles, son frijoles. ¿Qué? Como frijoles. Bueno, algo de eso. Hay un montón de cosas. Hay totopos. Totopos son los nachos que le decimos nosotros. Ya, los nachos. Ya. Se comen con pico de gallo. Eso me encanta. Okay, pero bueno, ese totopo de México. Nos fuimos al arte culinario. Exacto. Bueno, en la música tenemos mucho material contigo. Hay una canción que está sonando fortísima, un video espectacular que grabaste en Panamá. Inclusive te tuviste que preparar como bailarín. O sea, yo te he visto como un showman en el escenario y todo, pero tú bailando y de la forma en que lo haces con todo el cuerpo. ¿Realmente cuánto tiempo te preparaste para bailar? Bueno, estuvimos por espacio de 2 meses con mi coreógrafo Isaac. ¿Cuántas horas al día? Muchísimas horas. Creo que en un día me practicamos unas 4 veces, pero no solamente yo, estábamos con todos los bailarines, fueron 40 bailarines. O sea, la preparación fue algo bien,
Y pues al fin y al cabo ustedes vieron el video, vieron cómo se realizó. Bueno, lo vamos a ver ahorita completo, vamos a estrenar el video completo acá para que toda la gente lo pueda completar y disfrutar y vivirlo, porque realmente me encanta la producción. Es una canción que de principio a fin tiene ritmo, te pega de entrada, te prende. No te da chance, no es la típica canción que tú escuchas, está simpática y te empiezas a mover en la discoteca, no. La pones y empezaste a bailar. Es de una que te invita a bailar. Exactamente, exactamente. ¿Quién compuso la canción? Esta canción la compuse yo en manos de la producción musical del señor Víctor Delgado, más conocido en el mundo artístico como Predicador, el productor. Y nada, le metimos una rítmica diferente. Este álbum teníamos que romper el primer sencillo, dado un poco más dinámico. Queríamos hacer este álbum mucho más dinámico en cuanto a la rítmica de las canciones, un poco más de velocidad. No el clásico romantic style que presentábamos, súper lentecito y todo lo demás. Darle un poquito de ritmo, ya que hoy en día pues nos está exigiendo la tendencia musical a irnos un poco más rápido, y eso fue lo que hicimos con Te Invito al Güey. Pues bueno, vamos a ver a esta hermosísima canción que a mí particularmente me ha puesto el ritmo, me pone alegre, la pongo en el carro, me animo, me alegra la vida en estos momentos que están tan difíciles. Escuchar música nos pone muy bien así. Así que vamos a bailarla, vamos a disfrutarla, y gracias por estar acá con nosotros y toda la gente que nos ve en todas partes del mundo. Muy agradecidos por la sintonía de tener el día de hoy. Aniga, Flex, como usted quiera, pero con el mismo corazón y con la misma bendición de Dios. Venimos luego el video. Y más adelante vamos a estar también visitando las exclusas de Miraflores y el canal de Panamá. ¿Qué es lo que te quieres? ¿Usted quiere rumba? ¡Sí! ¡Entonces vámonos, Pan Guay! Yes, 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 yes. Que yo te invito al Guay, Guay. Haga sus transacciones y viaje con Delgado Travel. Los mejores precios y ofertas del mercado. Elige tu destino. México, Ecuador, Colombia, Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala, todo Centro y Sudamérica. Además, ofrecemos paquetes a Orlando, Miami Beach y Punta Cana. Mis transacciones entre Estados Unidos y Ecuador las hago solamente en Delgado Travel. Utiliza los servicios de Delgado Travel en nuestras oficinas de Queens, Manhattan, Brooklyn, Bronx, Yonkers, Long Island y New Jersey. Gracias por su gentil sintonía en todas partes de Estados Unidos. Mi abrazo fraterno. Gracias a la gente de Dish Latino, AT&T Viewers, que ha estado apoyando permanentemente nuestro trabajo. La próxima semana tenemos un programa muy emotivo que le ruego por favor que no se lo pierdan, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a toda la gente que durante todos estos años nos ha apoyado a nivel internacional, empezando por Peggy Pacheco, un beso. I love you with all my heart. Lourdes Martínez, un abrazo entrañable acá. Wilson, a Verónica Hoyos, a Sebastián, a Elizabeth, a Vanessa y Isabela, besos grandes de acá, desde el Ecuador. Gracias por todo el respaldo y todo el amor. Estamos en un momento muy emotivo para mí, aparte que el 28 de marzo, la próxima semana, es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo apenas 23 años, estoy muy contento de cumplir 23 años. ¿Por qué haces así? Yo estoy pensando en los sobres, no en lo del año. Ya, perfecto. Bueno, entonces estamos celebrando el cumpleaños, entonces estamos muy emotivos, muy emocionados. Y justamente con un invitado que marcará historia, ¿no? Muchos hablan de los premios de control el próximo año, dónde se harán, si seguirán los premios de control. Pues sí, los premios de control tienen que vivir, tienen que existir, y estamos preparando ya la nueva edición del 2013, que será, Dios mediante, en el 2014. Y esperamos de que Niga sea uno de los grandes protagonistas de ese momento. Así que con su voto ya prepárense. Ya saben que Niga estuvo en videocontrol, automáticamente al estar en nuestro programa ya forma parte de todo el staff que participarán en los premios, así que esperamos de que así sea. Mi querido Flex, Niga, vamos con el ping pong. ¿Está listo? Dale, pa' Vamos. A ver si la mente está bien. Vamos. Sacúdese.
Ok, papá. Danilo. Mamá. Gloria. Hijos. No sé. Mujer. Nicole. Hermanos. Alex. Casa. Grande. País para vivir. Panamá. País para visitar. El Ecuador. Un deporte. Fútbol. Un jugador. Messi. Un equipo de fútbol. Barcelona. ¿De dónde? España. Comida favorita. Es que estamos en Ecuador, yo soy barcelonista de Ecuador. Dale. Yo también de Barcelona, aquí, de allá, pero allá, que de los dos. Sí, de los dos, estamos bien. ¿Comida favorita? Sancocho. ¿Postre favorito? Tres leches. ¿Bebida favorita? Bebida de ponche. ¿Perfume favorito? Kenneth Cole. ¿Marca de ropa favorita? Zara. ¿Una película? Titanic. ¿Un actor? Brendan Fraser. ¿Una actriz? Penélope Cruz. ¿Un cantante solista? Jerry Rivera. ¿Una canción favorita? Vete. ¿Un género musical? Romantic style. ¿Religión? Católica. ¿Un auto? Toyota. ¿Una aspiración? No sé. ¿Sexo? Masculino. ¿Drogas? No. ¿Prostitución? Tampoco. ¿Alcoholismo? Tampoco. ¿Homosexualidad? Menos. ¿Lesbianismo? Tampoco. ¿El Papa? Benedicto renunció. Eso quiere decir Panchito llegó. Ah, ok. Francisco. Benedicto. Benedicto, ya. Gracias, mi querido Niga. Un placer haberte tenido acá. Lo hemos disfrutado. Hemos compartido contigo desde acá, desde el Hotel Oro Verde Manta. Un abrazo a todos ustedes. A todos quienes forman parte de JG Producciones, a todo mi staff de trabajo, muchísimas gracias. La bendición para todos y cada uno de nosotros que creemos en un mañana mejor, que creemos como ecuatorianos, que hemos de salir adelante en cada una de nuestras actividades. Hemos sido la puerta abierta permanente de los artistas. Por aquí han pasado artistas nacionales, provinciales, locales, internacionales, todos con el mismo respeto, con el mismo cariño y con la misma intención. Cada uno adquiere su propia identidad según las acciones que pueda realizar con la bendición de Dios. Somos el producto de nuestras propias acciones y no tenemos que culpar a nadie por lo que puede ocurrir, sino darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, porque ello aprendemos en cada uno de nuestros actos. Gracias por la oportunidad que me dieron, no solamente en mi primera salida internacional en un canal anterior, sino ahora en Teleamazonas Internacional. Con la bendición de Dios les decimos gracias por todo lo vivido, gracias a todo y cada uno de ustedes que día a día, semana a semana nos han acompañado y han sentido el amor y el cariño de un ecuatoriano que siento orgulloso de este país, a donde quiera que voy, con la bandera de mi provincia, de mi Manabí, de mi Puerto Viejo amado, de mi Ecuador unido, de un Ecuador maravilloso que siempre ha abierto las puertas a los hermanos, como en esta ocasión, a Niga, a Flex, al amigo, al hermano, al artista, a este hombre que nos ha llenado de mucho orgullo porque vino y se fue para volver con el mismo cariño y el mismo corazón, a pesar de tantas cosas que tuvo que pasar. Es un hombre exitoso. Dios te bendiga. En la parte final, el público te quiere escuchar, no a ti, sino a mí, porque tenemos en la parte final un poquito de tu video, el nuevo, que es con Farruko. Claro que sí, los voy a dejar con mi más reciente trabajo material, que es a dueto con Farruko, pero antes quiero recordar en mis redes sociales, @flexoficial en Twitter. Estamos ahí en @flexoficial en Twitter y también en Instagram para toda la gente que tiene Instagram. También estamos en www.nigaromanticstyle.com, que es nuestra página. Y esto es Alegras Mi Vida junto al boricua Farruko, mi más reciente corte musical. Que la pasen bien, cuídense mucho, cuídense mucho. Nos vemos aquí en Video Control. Your style, your touch, your touch.
takes my breath away. The way you seduce me is driving me insane. It's hard to rock my world. I think I might be falling in love with you.